Bueno, estamos saliendo el segundo día. Al final quedamos media tabla baja. Vamos el 14 de 24 o algo así. 14, 15 de 24. A remontar. A remontar. Hoy el día es diferente. La pesca de hoy es totalmente diferente a la de ayer. Hoy tenemos el mar planchado. Bueno, estamos saliendo aún. A ver cómo va la cosa. Mira bien. Opciones hay. Sabina. Dale. ¡Au! Totalmente diferente al de ayer. Mira que cuando volvimos no lo filmamos, pero cuando volvimos había una bacanal. Y hoy un día fantástico para la espalda, al menos la actividad ya veremos. Hay muchos plásticos, que quedan las cañas. Aquí estamos los pescadores conduciendo con el reloj y nada, hoy hay muchísimas barcas pescando en la misma zona. Ayer éramos 3 o 4 barcas y está mucha rabia de que todo el mundo se para y tú vas por en medio y no te paras. Bueno, a veremos hoy. Esperemos pararnos nosotros y que ellos sigan. Hay que ya tiene machete que nosotros. Ahí están sacando una, ya han sacado. Están sacando la que tiene el salabre preparado. Es una pacora. Se ve desde aquí. Se ve la larga desde aquí. Sí, no, lo tengo clarísimo. Todo esto lo mejoraremos para el año que viene. Ahí la tienen. Bueno, pues todo cuenta igual, mejor si es pequeña. La grande es cuando hay que comerla, ahora que solo puntúa, cuanto antes la saque mejor. ¡Cago la puta, primero botado! Entrenala un poco. A las pequeñas, ¿eh? A las pequeñas, sí. Vamos por más cariño. Bueno, pues hemos tenido al menos una picada y tenemos la señal. Nos
han picado a Halco pequeño, a Halco 16 y en corta. Así que vamos a poner otro Halco 16, ahora vamos a montarlo uno, para que veáis, porque en el campeonato nos obligan a llevar anzuelos, no puedo llevar anzuelos triples, no solo simples, que no sean oxidados, que no sean de inox. Y ahora nos regalaron los anzuelos de la tienda de Coral Hook Pesca, de Planich, y ahora vamos a montar esos anzuelos. Les damos un 5/0 en los de 16 y ahora lo montaremos y pondremos un par más de 16, que no tenemos mucho preparado 16, porque no solíamos llevar, pero si nos pican a 16, tenemos 16, pues lo vamos a poner. Utilizamos los Mustad 5/0 para un Falco de 16. Lo montas. Vamos a tirar esa de aquí. Yo mientras voy dando la vuelta. Pues ya lo tenemos montado. Cambiamos esa. Ahí haremos 4 16 y dos plumas. Y este ley de Murphy. Ahora hemos puesto 4 rapalas y nos van a picar a las plumas. ¡Ayer curry! ¿Ves? A pluma. No falla. A pluma. A pluma. ¡Coño! Este es el Isolate de Murphy. Llevamos 4 jalos con los pican la pluma. ¡Ay, puta curry! ¡Una bala! ¡Bala! Hemos visto saltar ese. Espera, que no sea rojo. Cinturón. Este que es el gordo, este será un rojo. No lo frenamos. No. Es un rojo seguro. Que va, le estáis sacando todo. Era un rojo, los hemos visto pasar aquí.
No se ha caído ni nada. Ya. Y ya que sacará. Es un rojo seguro. Bueno, no le queda batalla a este hombre. Ya va a ser escalzo al menos. Tenemos aquí una tortuga y en ese costado rojo saltando. Estamos en zona caliente. Lo más seguro es que nos va a picar otro rojo. Estaba filmando ya. Acabamos de sacar un plástico. Uf, sácale este que se lo ha cortado. Sácale. Hemos visto el plástico. No, le ha pegado el plástico y al arrastrar el plástico ha hecho ruido. ¿Ya ha venido tanto de plástico? Están ahí, están saltando todo el rato. Ya está en el líder. Así se ve el morado, ¿eh? Coletazo una bacollita así. Hay que dar la vuelta. Viene el arti detrás, pero bueno, hay que dar la vuelta. Están saltando todo el rato por ahí. Ya que se me ha desconectado el río. El arti va directo, ¿qué va a hacer? Estamos los dos en la misma zona, es normal. Si ellos se paran, joder. Bueno, va. ¿A qué velocidad vamos? Bueno, mantenemos configuración, ya no sé ni qué llevamos. Pequeño, dorado y rojo. Oro. Blanco, el blanco tal, aquí una pluma. Lila, pluma podrida. Que hoy no había manera. Aquí llevamos la. Blanco verde. Así, el. Pluma amarilla que le han picado a esa misma. Esta que ayer le hicieron traje, hoy no hay la manera. ¡Nada! Esta puta mierda no se acaba bien, tío. Voltoria. Cierra. Omno Voltoria.
Dime, Eurostar. Vamos, cariño. Exacto. Todo tomó dos. Preparar la otra cámara y todo lo demás. Dale ahí, dale ahí. No pare, sigue, sigue. Muy bien. Moneda. Tira. Sí. Aunque da tiempo, ¿eh? A ver, esto que no toca esa rueda. Vamos, Carmen, claro, sí que es verdad que te ha ganado la sandía. Llevamos toda la mañana intentando salir de esa zona y acabamos dejando en el mismo lado todo el rato. Aquí donde nos pican, pues aquí nos quedamos. Bueno, sí, ya por lo que queda el campeonato. No sé quién está más cansado, si yo. Yo creo que estás tú. Hijo puta, sube ya, cabrón. ¿Cómo no te queda todavía? Unos 60 metros. Viendo a ver el carretero. 20 metros, creo. 20 metros me quedaban ayer ya. Bonito, es bonito. No, no es bonito. Ah, no es bonito. Es bonita. Es la ¿Carmen, qué? Ahora sí que estira, cabrona. Porque ha visto la fuma. Buenas, ¿eh? Poquito refrigerio. La mujer se lo ha ganado. ¡Salud! Ese corte que es medio sandía, coño. ¡Qué buena! ¿Qué es esto? ¿Qué quieres, que no coma más? No. ¡Picada, picada! ¡Salpallo! Esto es el calco que hemos puesto en el largo. Sí. Pues ya lo tenemos clarísimo, vamos a meter el calco. Este caño, quítale esta de delante. Porque la larga, ¿no? ¿Eh? La larga, la larga. O algo que ponte un poquito. Habrá que sacarla. Vale, sácala del costado. Yo creo que no, pero bueno. Sácala, pues sácala. Acabábamos de meter esta. Sí, saca esta. Acabábamos de la azulita. No, ayer nos falló, hoy que va a dejar no nos falla el azul. Habíamos metido un jalco a la larga, no le metemos nunca un jalco a la larga ni de coña. Pues mira. Vamos, chicos, que ya llevamos 10. Espera, que no subió esta, ¿eh? Que este hombre ya se han escapado dos o tres hoy. ¿Dice? O entre ayer y hoy. Está bueno, ¿eh? Está rico, rico. ¿Qué se le ocurre? Hay un sitio ahí y se pone el guante en la boca. ¡Qué asco! ¡Bacalao del bueno! ¡Bacalao, bacalao! ¡Chuchichusi de ese! ¡Chuchichusi! ¡Chuchichusi! Para el motor, ¿eh?
dale un poco de marcha, dale un poco de marcha, como sea. Tenemos un buen rato por irla, es una vacuna enorme. Mira, si tú no esto no me lo pongo más. Vamos para los lados. Esta. Sí, conveniente, te digo si vale. Una como esta se nos ha llevado. Era muy, muy, muy gorda. ¿Cómo está el hilo? Bueno, ya llevamos 5 pescados como ayer. Nos quedan. Son la una. Vamos mucho mejor que ayer. Vamos mucho mejor que ayer, la gente se queja. A ver si al menos remontamos. A ver, remontar es. Si nos subimos 2 o 3 puestos, venga, va. Media tabla alta. Bueno, al menos este año no ha sido como el año pasado, que fue tristísimo. Hemos traído el amuleto, que está ahí. Dice que cada vez que se mete nos pican, se ha vuelto a meter. Se ha metido muy pronto ahora. Sí, esta vez ya no lo ha dudado. Ya se ha quedado la de la siesta. Y este año, bueno, llevamos 10 pescados ya, ¿no? 12 picados, 10 pescados. No, se nos ha tapado uno hoy también. Se nos ha tapado rojo. 13 picadas, 10 pescados. Con anzuelo simple está bien. ¿Eh? Llevamos mejor hoy que ayer. Sí, sí. Vamos mejores pescados, en puntos no. Pero con peles no se puede llevar con adelante. Ahora nos picará una de 4 listados. ¿Verdad? Como podéis ver, todo el campeonato anda en el mismo sitio. No sé si es una elección, una mala elección. Es lo que hemos elegido, es lo que el patrón ha elegido este año. Culpa suya. Bueno, si se prende algo. Lo bueno de estos sitios es que siempre se aprende algo. Ya son, en principio, que es imposible. Bueno, muy difícil. Hay grandes gente muy especializada, gente que. Pero siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo. Nosotros hace 2 años venimos por primera vez, conseguimos un premio esa vez, por suerte, por la suerte del novato. Y luego siempre ha ido de peor. Nos pensábamos saber de esto y qué coño. Pero. Cada vez hemos aprendido algo, ya sé lo que tengo que cambiar para el año que viene, al menos un par de cosas de ellas, a lo mejor no es suficiente para, pero un par de cosas de las que ya tengo que cambiar. Este año hemos acertado con los anzuelos, eso sí que lo tengo claro, y llevamos 3 tipos de anzuelos, hemos acertado creo que con los 3. Y he cambiado las cosas, como par de euros, un par de duros. Comprar comida bien. Ha salido caro, cabrón. No es que lo filme solo cuando está comiendo, es que siempre está comiendo. No. Si no te vas a las manos, coño. No sé cuánto poner algo en los pies. Una cinturita en los pies o algo. ¿Por qué no llevo, si no? Bueno, vamos a replegar cañas. Vamos a poner rumbo a puerto. Que toca la cena del campeonato. Como hacemos 2 cervecitas y todo esto. ¿O 3? Vale. Las que no deja el cuerpo. Las que sienten frías. ¿Y nada? También he aprendido que puedo pescar 2 días con la mujer sin tirar unos trazos por la cabeza. No lo tenía claro, ¿eh? Importante. No lo tenía claro. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Chao. Ya pondré el resultado cuando lo sepa.